Buenas noches, amigos de Juan Cazón Com. Hoy tenemos un nuevo programa, empezamos ya marzo. Hoy es lunes 1 de marzo del 2021 y hoy tenemos un artista con el que vamos a hablar un poquito de música. Es un artista de aquí, de Canarias. Es jovencito, pero lleva muchos años metido en el candelero de la música. Y bueno, hoy nos va a contar un poquito acerca de su último trabajo y acerca de quién es. Y sin más, pues les presento a Neo Pinto. Muy buenas noches, Neo Pinto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí. ¿Tú bien? ¿Cómo estás? Con fuerza. Recién llegado de claro. A tu isla de Tenerife. Claro que sí, muy bien. Sí, llegué hace un ratito, así que bien, que ya tenía ganas de estar también por aquí con la familia y demás. Pero yo siempre estoy viajando, siempre estoy con la maleta de un sitio para otro porque la carrera de un músico es así, ¿no? Siempre tenemos que estar de un sitio para otro, pero ya estoy acostumbrado y yo creo que ya si estoy mucho tiempo en un sitio, ya como que me siento raro, tengo que estar en continuo movimiento, la verdad. Bueno. Pues nada, yo aparte de la introducción que hago siempre un poquito a todos los invitados que hacemos en este programa, pues también dejo un poco para que el invitado se presente. Y en este caso, pues, ¿quién es Neo Pinto? Pues que es complicado presentarse uno mismo, ¿no? Pues bueno, Neo Pinto es un artista canario, como bien me dijiste tú, que llevo aproximadamente 10 años dedicándome a la música profesionalmente, aunque llevo toda mi vida dedicado al mundo del espectáculo. De un género pop latino, siempre digo lo del género entre comillas, porque hoy en día ya en el género musical ya todo es como fusiones, ¿no? Ya siempre intentamos fusionar diferentes géneros para lograr un único objetivo, pero generalmente como cantante de música latina. Que nada, me gusta tocar desde baladas, un poco canciones más uptempo, canciones más rítmicas y no sé, ¿qué más decirte de mí? Que siempre le pongo mucho corazón a la música que hago y siempre intento que transmitir al público lo que yo siento. Claro que sí. Bueno, por aquí acaba de llegar a Araceli Quesada, que es nuestra madrina. Y digo que Araceli, es nuestra madrina porque ha sido la que nos puso en contacto para que pudiera llegar a hacer este. La verdad es que hace una labor bastante desinteresada con muchísimos artistas y es de agradecer. Bueno, Neo, y dime. La negra, la llamo yo. La negra, sí. Bueno, yo creo que todos los que la conocemos le llamamos la negra. Sí. Bueno, ¿qué palabra utilizarías para definirte, Neo? Pues no me podría definir con una sola palabra, yo creo. Tengo, no sé, como yo creo que cualquier persona, cualquier artista, tengo a lo mejor puntos más fuertes, a lo mejor soy perseverante, creo mucho, siempre estoy como ilusionado con los proyectos. Pero después también a lo mejor tengo, por otra parte, defectos, a lo mejor soy un poco cabezón, ¿no? En algún momento es como que no quiero escuchar a la gente que no sé, mi equipo, gente que me rodea, que quiere que todo salga bien. Y eso, pero con una sola palabra no sé cómo podría definirme. Sí que es verdad que podría definirme como un artista muy pasional, ¿no? Que le pongo mucha pasión a todo lo que hago. No sé si suena un poco cursi, pero es así, siempre le suelo poner mucha, mucha pasión a lo que hago. Yo creo que esa es la clave, cuando le pones pasión a las cosas que las haces con cariño y creyendo realmente en lo que estás haciendo, siempre es más fácil, por ejemplo, un artista conectar con el público, más que si haces una cosa, pues, no sé, como para tener likes o para tener visualizaciones en YouTube o porque mira, ahora voy a hacer este género porque está de moda. Yo creo que cuando actúas de esa forma, no suele llegar tanto a la gente. En cambio, cuando haces algo con mucha pasión, ¿no? Que es lo que te nace hacer, es un estilo que te nazca mucho hacer, que veas tú que te llena, yo creo que ahí es cuando se puede conectar más con el público. Te entiendo perfectamente porque yo, este proyecto que estamos haciendo, que llevo ya desde enero, no llevo mucho tiempo, le he puesto eso, corazón y tal. O sea que te entiendo perfectamente lo que quieres decir. Es lo básico. Mira, por aquí es tenemos. Por aquí tenemos a Verónica Santos, que dice que eres una persona humilde. Muchísimas gracias. Verónica es la, bueno, es quien maneja las redes del Club de Fans, siempre están ahí en todos los conciertos, y la verdad que hacen una labor increíble porque me ayudan muchísimo, la verdad. De hecho, siempre se enteran antes de las entrevistas, de no sé qué, de quién las cuelga, quién no.
No sé, siempre está pendiente a cosas que a lo mejor yo no tengo ni tiempo para verlo y hace una labor increíble, la verdad. Estoy muy Pues agradecido muy bien. por su trabajo y las quiero muchísimo. Y que tengo ganas ya de hacer más conciertos y volver a las giras de teatro y demás para poder reencontrarme con toda la gente que me sigue, abrazar, que saben que me encanta dar abrazos y besos. Y ahora mismo con esta situación, pues es complicado justamente eso, ¿no? Así que deseando ya que podamos volver a la normalidad, no la nueva, sino la de antes, porque esto de la nueva normalidad como que no me gusta nada esa palabra, la verdad. Bueno, y ya que acabas de hablar de amor y de besos, que eso es una señal de amor, háblanos de tu último disco, de lo que estás presentando, de tu última canción. Sí, mi último single, mi último sencillo, sí. Sí. Sí, es Con Amor, es una canción que ya teníamos. Empecé a producirla con Juanma Leal, que es el productor con quien trabajo. Es un productor que ha producido, pues, no sé, para John Secada, David Bisbal, Carlos Bauti, infinidad de artistas. Y empezamos con la producción musical, intentamos fusionar el dancehall con la música salsa. Sí, queríamos hacer como un sonido que me sacara un poco de mi zona de confort, que fuera nuevo también para mí, en cuanto a rítmica y demás, ¿no? Porque yo a lo mejor tiendo más a hacer canciones más melódicas. Me gustó muchísimo la idea porque me convenció, la verdad. La escuché y me gustó muchísimo su idea. Y luego intentamos, pues, con el mensaje tanto del videoclip, que yo siempre digo que es como un pequeño culebrón de 3 minutos y medio, como una pequeña telenovela, porque pasa ahí de todo. Y en cuanto a letra también, pues intentar mandar un mensaje, ¿no? De reivindicar, por así decirlo, el amor clásico, el amor de los detalles. Pues el videoclip se puede apreciar, tampoco quiero hacer mucho spoiler para que la gente acuda a verlo. Pues no sé, una habitación con muchos globos, con esos detalles de siempre, regalar un pastel a la chica. Después el Cadillac, que es un coche clásico que yo le identifico como el amor, digo de antes porque estos detalles se veían más antes, ¿no? Y también me inspiré en Nino Vargas, que es un artista urbano de España, que en una entrevista de televisión oí que dijo: yo en mis canciones prefiero hablar de, yo qué sé, de una pelea, de armas, de cosas así, porque llaman como más la atención, porque el clickbait de la gente para que pinche en ese vídeo o en esa canción, pues es como que llama más la atención. Y dije yo, pues, me llamó la atención, ¿no? Su honestidad a la hora de decirlo, el de lo que ocurre, ¿no? Y por qué él lo hacía así, ¿no? Y dije, ¿por qué no sacar una canción de música urbana fusionada con la salsa más latina, pero de ese género encasillado, a lo mejor, no encasillado, no me gusta esa palabra, pero sí con esas influencias urbanas, pero que hable del amor, que reivindique los detalles, que vende, que no vende, que el amor no está de moda, que no tiene tanto clickbait? Vale, pero yo creo que de esta forma también se puede mandar un mensaje diferente, ¿no? Entonces yo creo que siempre con la música, cuando saco un sencillo, estoy componiendo una canción, estoy empezando a crear la producción, siempre me gusta que además de la música, de que me siente yo cómodo y demás, pues que tenga un mensaje, ¿no? Si no es directo, si por lo menos subliminal o que tenga intrínseco un mensaje que pueda aportar algo al panorama. Y entonces con amor la decimos hacer así y está gustando muchísimo. Ya no hablo de los números porque al final los números son un poco fríos, pero sí está teniendo mucho rendimiento orgánico, está gustando muchísimo. En cuanto a los mensajes, siempre me escribe la gente por redes sociales, que siempre intento leer. En Latinoamérica está gustando muchísimo, que están queriendo contar conmigo para infinidad de entrevistas y demás, que espero estar muy pronto por allí. Y eso ya me. Creo que el amor lo puede, ¿no? Que al final, cuando no sé, hablan de amor, también esos detalles y eso, que supuestamente hoy en día, como comentan muchos artistas, la música urbana no venden. No vende, pues yo veo que sí, ¿no? Y que cuando haces las cosas con cariño y con, no sé, con intención, al final yo creo que llega la gente. No sé si te he Yo soltado creo un que rollo sí. aquí, pero No, 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 para nada, porque estoy de la misma opinión que tú. O sea, las canciones que tienen mensaje son las que más llegan, porque realmente son las que te transmiten. Lo otro sí, es vibración, es música, te hace sentir un momento, pero la que tiene el mensaje es la que te hace vivir momentos. claro, y a lo Entonces. mejor tú puedes ver el videoclip y lo interpretas como menudo culebrón, tal, no sé qué, pero el videoclip tiene muchos detalles que están muy, muy pensados, iba a decir muy bien pensados, pero queda un poco mal, ¿no? Pero está muy pensado por todo el equipo que lo hicimos con Lupión Records, Seven Suite, también en este videoclip con el tema del coronavirus, lo tuvimos que hacer todo de un tirón. Estuvimos 17 horas seguidas de rodaje, que fue muy, 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 muy duro el rodaje.
Y en este videoclip pude hacer yo desde el storyboard, la historia, las escenas, incluso los sets, cómo los quería, ¿no? Entonces participé muchísimo. Yo creo que de los videoclips desde que comencé mi carrera, que más he participado de lleno, ¿no? En cada escena, cada toma. Y en el videoclip se puede reflejar eso, los detalles. El detalle de la tarta, desde los colores de la tarta, que van, no sé, con toda el arte de la canción, ¿no? Con toda la tipografía y demás. El coche, ¿no? La gente ve un coche, ¿vale? Estás ahí con un coche, pero es un Cadillac, un coche clásico que utilizan muchos artistas en los años 60, por ejemplo, ¿no? No sé, lo de la habitación, el color de la iluminación con la noche, cuando ella está con el chico que no la trata bien, el cuerpo de baile, cuando aparece, ya bueno, ya estoy contando el videoclip, pero bueno, el cuerpo de baile cuando aparece delante del coche, como para decirle a ella, ¿no? Hacerla ver, fue como un poco gráfico, un poco artístico, pero está, yo creo que lo está muy cuidado los detalles, y por eso creo que también la gente la ha gustado tanto, y yo creo que si lo ves una vez y otra vez, como que empiezas a pillar, ¿no? De qué va el tema. A lo mejor lo ves una vez y dices, bueno, si es un videoclip, ¿vale? Te puede gustar o no, pero luego se van pillando los detalles cuando conoces la letra y la escuches un poco, que a la primera escucha parece como un tema más de música urbana, con dancehall, con salsa, y entonces creo que ese es el mensaje que queríamos transmitir. Bueno, yo creo que aunque hayas contado un poco el vídeo, no vas a hacer ningún spoiler porque realmente se disfruta, y lo digo por experiencia, se disfruta viéndolo y se disfruta escuchándolo. O sea que por mucho que lo cuentes, hasta que la gente no lo ve, no lo escuche, no Sí, lo una va a imagen disfrutar. vale más que mil palabras, ¿no? Sí, te lo garantizo que sí. Cierto. Bueno, y esos son los proyectos que tienes a nivel presente. Y Sí. a nivel futuro, ¿ya tienes preparado alguna nueva? ¿Algún nuevo lanzamiento? Sí, Por lo menos hay en la cabeza, aunque sea. sí, ahora mismo la verdad que estoy centrado también en carnaval, ¿no? Porque empiezan los conciertos que no son como en otros años, la verdad, como me hubiera gustado, pero carnavaleando, por ejemplo, todavía la sigue escuchando muchísimo la gente, me siguen etiquetando en todas, iba a decir fiesta, pero no fiesta, sino, no sé, en los colegios, en las casas, en los coches, ¿no? Y entonces, pues ahora tenemos algunos conciertos, dentro de poco estaré en Telde. Y también estamos preparando una gira de conciertos acústicos. También estamos preparando un concierto en streaming, que esto sí es un poco, no sé si decirlo como exclusiva, pero yo creo que no lo había contado antes. Y proyectos futuros, pues sí, tengo muchísimos. He terminado de componer una canción que me llena. Es que tenía muchísimo tiempo, muchísimas ganas desde hace tiempo de hacer una canción así, porque hacía que no presentaba una balada hace bastante tiempo. Quizás esta canción no es tan balada, es un poco más a tempo, medio tiempo, pero es una canción que no sé, que de esas que te ponen la piel de gallina, ¿no? Y estamos ya terminándola con el productor, tengo que terminar de escribir algunas cosas y todavía queda grabar y demás, pero está ahí. Y luego tenemos también otro single para cuando podamos salir, bueno, a la calle podemos salir, pero cuando la situación mejore, más del estilo a lo mejor de carnavaleando, un poco más tumbado, para gozarla, para pasarla bien. Y esperemos también de que cuando la situación vaya mejorando poder lanzarla. Así que siempre muy enfocado, con muchos proyectos y aprovechando el tiempo todo lo que puedo para seguir haciendo cosas que puedan llegar a la gente y que la gente la pueda disfrutar. Así que, porque de cada trabajo, a lo mejor en una canción, ¿no? Es una canción de 3 minutos y un videoclip de 3 minutos y medio, ¿no? Pero detrás de cada trabajo, pues hay mucho cariño, mucho esfuerzo. Más cuando compones, quieres participar en la producción, en la creación de cada trabajo, pues requiere muchísimo tiempo. Yo, por ejemplo, con Amor estuvimos un año trabajando esa canción, que luego en las redes, cuando llega ahí, parece que es como que la música ya, como tanto tiempo trabajando y después se te hace como un poco corto, ¿no? Después verlo, que como pasan esos 3 minutos enseguida. Pero estamos trabajando con muchísimo cariño para dar lo mejor siempre, de la mejor manera, trabajando a conciencia, para que al final el público, que es para quien se hace la música, pueda disfrutarlo y pueda emocionarse, ¿no? Que yo creo que cuando alguien se emociona, mira, iba a decir hace poco, pero hace ya bastante tiempo, hace ya 3 meses por ahí, hice mi último concierto en un teatro, en el Paraninfo, por La Laguna, ¿no? Y esos momentos, esa magia que se crea, ver a alguien emocionado, ver, no sé, las caras de la gente, aunque tenga mascarillas, el mirar los ojos de las personas. Yo creo que eso no tiene precio. Hay una de las pocas cosas que siempre lo digo en todas las entrevistas,
que en todas las charlas y demás, que una de las cosas que no se puede comprar con dinero es el aplauso del público, ¿no? O la emoción de alguien. Y yo creo que por eso lo valora tanto, ¿no? El directo, cuando hago una canción que a alguien le emociona, que o cuando alguien te escribe en plan de, mira, una esta canción tuya me recuerda un momento de mi vida, no sé, me recuerda una relación que pasé, puede ser buena, mala, ¿no? Pero que le ha ayudado en algún momento de su vida. Entonces ya ahí yo creo que es cuando se ve realmente recompensado el trabajo de alguien que crea, ¿no? Ya sea un cantante, un pintor o algo, ¿no? Cuando logras transmitir emociones en la gente. Yo creo que eso vale muchísimo más que los likes en Instagram, que de Facebook, que están muy bien, por supuesto, que las visualizaciones en YouTube, que claro que están muy bien en Spotify, pero al final yo creo que el fin, por lo menos lo que yo creo, de un artista está ahí, en llegar a la gente y poder transmitirle emociones. Pues totalmente de acuerdo contigo, totalmente. Bueno, y para este tema que estás ahora promocionando y otros temas que ya has sacado anteriormente, ¿has tenido alguna fuente de inspiración? ¿Te ha pasado en algún momento vivido o simplemente has querido contar una historia que? Mira, por ejemplo, Con Amor me inspiró la música urbana actual, ¿no? De cómo se estaba tratando, de cómo se hablaba un poco de la mujer y tal, ¿no? Tampoco es que quiero yo ir de bueno, de tal, de ay, yo lo veo todo bonito, porque no, la música urbana no es una crítica, la música urbana. La música urbana es cruda y se pone así y la gente la consume de esa forma, ¿no? Pero sí me inspiré en eso, ¿no? En intentar dar un mensaje, como te contaba, de esa forma. Pero después, por ejemplo, Carnavaleando, no me inspiré en nada Carnavaleando, la verdad que surgió súper natural. Iba un día por la autopista con el coche y iba con el Carnavaleando, fue el que me encontré. Y digo, y seguía, y seguía, y seguía, digo. Y me gustaba el estribillo, ¿no? Me gustaba el coro. Y paré el coche y me grabé una nota de audio con el móvil. Y digo, Carnavaleando. Y se lo mandé al productor y empezamos a trabajarla de esa forma, tal. Después, Radiografía, bien inspirada de una canción que trabajé hace tiempo con Alejandro Abad. Juanma Leal y el productor y yo le dimos la vuelta un poco a la canción y la lanzamos, ¿no? Una canción que habla de fiesta, de pasarlo bien, de que la mujer se sienta como poderosa, la reina de la pista, ¿no? Que habla así, que habla de eso, del empoderamiento. Igual que la diosa, por ejemplo, me inspiré en la mujer canaria, ¿no? Yo siempre que salía con mis amigos, bueno, salgo, ahora mismo no se puede, pero cuando salía a lo mejor con mis amigos de fiesta, no es por quedar bien ni nada, ¿no? Pero yo creo que la mujer canaria tiene una belleza especial, tiene una belleza que llama muchísima atención no sé, yo voy a la península o cuando viajo por ahí a hacer eventos y tal, igual, no sé, es como que todas las chicas, es como que tienen algo diferente, para mí son diosas, ¿no? Entonces, estamos en una discoteca y mis amigos siempre se ponían, madre mía, qué diosa, madre mía, mira, mira, qué diosa, tal, como mira, fijándose la chica, tal. Y ese día, de una noche de fiesta, se me quedó la diosa, la diosa, la diosa. Y empecé a través del título a desarrollar la canción. Y ahí ya luego la terminé. Y así pues con muchísimas historias hay algunas historias autobiográficas también que me han pasado, un poco complicadas, alguna balada que hay por ahí que es autobiográfica. Y nada, siempre intento que inspirarme. Ahora mismo la canción que estoy haciendo, uf, no quiero hacer spoiler, pero esta es una canción que habla de la libertad, ¿no? De cuando te sientes atado, encerrado, ya no de confinamiento, que puedes No, también tú mismo. interpolarse al confinamiento, sino en un momento de tu vida que hace mucho tiempo que no ves a alguien, que está muy lejos, ¿no? Y es como, quiero verte y no puedo. Quiero salir de un sitio y como que, no, que te sientes como impotente, ¿no? Pues esta canción habla de eso y yo creo que cuando la gente la escuche estoy preparando el vídeo ya al detalle, con muy minucioso para que poder transmitir el mensaje lo mejor posible. Así que eso, no quiero hacer mucho spoiler, pero creo que es una canción que va a gustar, porque yo sé que la gente también, sobre todo mi club de fans, disfrutan y la gente que me sigue en los conciertos, de cuando hago baladas, cuando hago canciones así más, un poco más lentas, más emocionales, y esta canción habla de eso. Así que yo creo que les va a gustar esa faceta mía. Sí, ya Verónica Santos dice, necesito oír esa canción, demasiado es inspirar. Sí, la verdad que
Bueno, que está ahí, se la ha pasado un par de personas de mi equipo, porque es que la tengo como ahí en un cajón cerrada ahí con candado, y todo el mundo me ha dicho, uff, no me han dicho, mira, yo haría esto, que siempre en un tema siempre te dan como opiniones, ¿no? Sino me han dicho como demasiado emocionante, no tengo nada que decir, ¿no? Así que, bueno, espero que a la gente le guste después, que yo estoy aquí como también Seguro. la gente que me ha opinado, que ha opinado es gente de mi equipo, así que al final el que tiene que opinar es el público. Espero que, y deseo que les pueda gustar. Pero bueno, ahora hay que jugar con amor, que estamos ahí en, que acaba de salir hace apenas un mes, así que hay que seguir disfrutándola, claro que sí. Bueno, y vamos a ver, a pesar indistintamente de la música que tú nos ofreces para que disfrutemos en todos los estilos y de esas fusiones que tú buscas, pero ¿cuál es la música que tú cotidianamente, cuando te duchas, cuando comes, cuando vas en el coche, consumes? ¿Cuál es la música que a ti te gusta? Pues muy buena pregunta. Últimamente, la verdad que no me siento, y tengo que ser sincero, identificado con la música de las tendencias y demás. No, no es que no me guste, que sí me gusta, pero me gusta a lo mejor cuando estoy más un poco de, no sé, de fiesta con mis amigos, ¿no? Y ahora mismo echo de menos un poco la música que, un poco más de antes, no sé cómo explicarlo. Echo de menos, por ejemplo, escucho mucho música de antes, Jerry Rivera, por ejemplo, ¿no? Canciones de Jerry Rivera que escuchaba cuando yo era niño, pues me encanta escucharlo. Después hay un cantante argentino que se llama Luciano Pereyra, lo escucho muchísimo también. Marc Anthony, Ricky Martin, con el que he podido compartir escenario. ¿Qué más escucho así de forma cotidiana? De manera cotidiana. No sé, escucho mucho tipo de música. También artistas canarios, ¿no? Me gusta escuchar la música que hacen. Creo que aquí en Canarias hay muchísima variedad. Te puedes encontrar desde reggae hasta pop, hasta rock, cantantes urbanos. Y me gusta escuchar también a la gente de aquí lo que está haciendo. Y en general eso, pero no sé. Desde Bruno Mars, Craig David, hasta salsa, hasta jazz, música clásica. Porque también estoy ahora estudiando mucho con el piano, estoy intentando formarme para ampliar conocimientos y poder a la hora de crear. Tener, no sé, otras capacidades, otros sonidos, otras cosas en la cabeza para crear de forma diferente, ¿no? Yo creo que cuanto más nos enriquecemos en un ámbito o en un sec, sí, en distintos aspectos, para la hora de crear eso se nota, ¿no? Entonces estoy estudiando mucho y estoy escuchando también mucha música clásica, ¿no? Que no la solía escuchar antes, sino a lo mejor incluso para relajarme, ¿no? En casa, un domingo, pero ahora estoy escuchando muchísimo ese tipo de música también, así que muy variopinto. Música muy Bueno, variopinta. y ahora te pregunto, ¿para cuándo un tema de salsa? Uf, no sé si puedo Uf. contarlo. Mira, estoy esperando a ver si aquí mi manager me escribe por aquí, pero creo que no sé. Bueno, estamos Bueno, si no lo puedes preparando. contar, no pasa nada. No, estoy preparando un tema que es una versión de una canción que ya he sacado en salsa. La Ah, qué estamos bueno. preparando. Sí. Es una canción que, bueno, sí, es una canción relativamente nueva, o sea, que de las últimas que he sacado, y la vamos a sacar en salsa. Se están quedando mi manager, José Luis, con Alexis Canciano y con Juan Maleal, y estamos ahí ya con los arreglos. Alexis ya tiene ya todo en la cabeza, está intentando, pues, saber con qué músico contar a la hora de la grabación, porque también a la hora de los arreglos que queremos hacer, pues él tiene muy claro con qué músicos contar y estamos ahí un poco intercambiando opiniones y demás. Y voy a hacer un tema, voy a hacer salsa. Así que muy pronto estará por ahí. Bueno, no sé si muy pronto porque después todo se retrasa, pero estamos también con eso, ¿eh? Así que casualmente has dado en el clavo porque no lo había dicho. De hecho, nadie me había preguntado, nadie se lo espera. Que tal, mi manager me va a matar, pero estamos preparando una salsa, sí. Bueno, yo es que soy un poco brujo, pero aparte de eso, Mira, a mí me gusta pero mucho, hablando de artistas que escucho, Nati Peluso, por ejemplo, es una artista que me parece que está un poco, que le sí. importa tres pitos todo, ¿no? Me identifico mucho con su forma de hacer la música, ¿no? Porque de repente le saco una salsa, que le saco un hip hop, música urbana, y yo veo la música así, mira, a mí siempre desde, una cosa que me ha pasado desde, quizás desde comienzos de mi carrera, es que
Siempre me ha gustado mucho la música negra, el R&B, escuchar mucho Usher, Rick Davies, incluso música más pura de hip hop y demás, ¿no? Y por otra parte me gustaba la música latina. Yo sé, escuchaba a Luis Miguel, Cristian Castro, no sé, artistas latinos de toda la vida. Entonces, a la hora de hacer mi música, yo quería fusionar, ¿no? Y por ejemplo, los productores al principio como que me decían, mira, yo fusionar no lo veo porque, no sé, era como que las cosas que le decían eran como un poco salidas de contexto, que luego con el tiempo se ha visto, no es que quiera darme la razón, pero se ha visto que la música ha tendido por fusiones. Pero por ejemplo, Alejandro Abad, que es un productor muy conocido, siempre me decía, Neo, yo lo que veo en ti es que de repente tú estás con naranja, ¿no? Mostrándole naranja a la gente y de repente la gente va a beber esa naranja y sabe a cola. ¿Qué quiere decir con esto? Que de repente estoy sacando música como para bailar, carnavaleando radiografía, no sé qué, y de repente saco como una balada, ¿no? Dice, es que, o por ejemplo, Fe Rumore, que es una canción que hice de una versión que me encantaba, que la escuchaba muchísimo en el confinamiento. Y yo lo entiendo porque a nivel comercial sé que choca, ¿no? Que alguien que te siga por un estilo, a lo mejor te ve haciendo eso y es como que no le cuadra o al revés, o te escucha una balada y de repente te ve haciendo carnavaleando, que es un salsatón, y como que le choca, ¿no? Que no sabe lo que pasa ahí y no sabe por dónde pillarte. Disculpa, que me traba mi propia saliva. Pero yo creo que yo siento la música así, ¿no? De repente, no sé, hay canciones baladas a piano y voz que me encantan, que creo que puedo aportar algo a esa canción, ya sea alguna versión que me gusta hacer, no sé, La Quiero a Morir, vivir mi vida de Marc Anthony, que ha gustado tanto la versión que he hecho, Fair Rumores, pues que puedo aportar algo incluso con una balada y después también de repente me apetece hacerme un merengue o hacerme una salsa o hacerme un estilo de canción. Totalmente diferente o una canción clásica. Y yo veo la música así, como yo lo siento así, pues no pienso nunca, obviamente que siempre se piensa a nivel comercial, porque trabajo con un equipo y al final esto es un negocio, hay que decirlo así, o sea, un negocio, me dedico a esto, tengo que cobrar de esto, ¿no? Y entonces está claro que se hacen estrategias de marketing. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, siempre abogo por sacar cosas que a mí me nacen hacer. Y siempre tengo un poco de confrontación y pelea con esto, siempre lo he tenido y yo creo que lo seguiré teniendo, pero ya como que la gente que trabaja conmigo en mi equipo actualmente, como que ya me deja en plan de, mira, suéltalo, si tú te sientes así bien, pues suéltalo, porque así la gente también ve esa faceta de ti que a lo mejor le puede llegar a gustar o a lo mejor no es comercial y demás, pero es como yo veo la música. Y no sé por qué te solté todo este rollo, pero no sé qué pregunta venía, pero bueno. Tranquilo, necesitabas expresarlo. Todo salió por el tema de Exacto. salsa. Ah, por la salsa, Y exactamente. Sí. claro, de todas formas, también yo juego, entre comillas, con ventaja. Yo mañana averiguaré más porque yo mañana tengo a Alexis Canciano aquí conmigo. Ah, pues Con lo pregúntale porque cual, Alexis está ahí. intentaré sacarlo un poquito a ver qué me dice. Con Alexis grabó Bueno. también unos acústicos que están a punto de salir y también lo tenemos ahí un par de. El otro día estuvimos grabando en su estudio y muy bien, la verdad que tenemos unos acústicos para mostrar. Además, que con Alexis es un músico con el que tengo muchísimo feeling porque él entiende la música de la misma manera que yo, es muy pasional tocando y somos de los que no nos fijamos tanto en, ay, mira, vamos a fallar aquí o acá, sino nos fijamos más bien en transmitir, ¿no? En que el mensaje llegue y emocione. Entonces, siempre hay mucho feeling y bueno, todos los conciertos que he hecho con él, siempre cuando las canciones hacemos que tocamos a piano y voz, pues suelen gustar mucho. Bueno, incluso tenemos un formato a piano y voz que hemos tocado ya en muchísimos sitios y suele gustar mucho a la gente. ¿Ves? Por ejemplo, este formato mío, yo he pasado de estar en carnavales haciendo una gira de 15, 20 conciertos donde no hay ni una sola balada, sino vamos, mi gente, vamos a bailar, vamos a gozarla, vamos a pasarlo en grande, hacer conciertos donde no hay ni un solo tema rápido, sino todos a piano y voz, no sé qué, tampoco es que sean temas cortavenas de ay, qué triste estoy, ¿no? Pero todas canciones más baladas. Así que ese es Neopinto como artista. Y mira, antes me dijiste que me definiera, pues ahora mismo esa es mi definición, ¿no? Ese soy como artista y que me siga más, le guste más público, menos público, la forma en la que muestro mi música, no lo sé, pero es la forma en la que me siento feliz y en la que creo que puedo transmitir un mensaje que creo que puede llegar a la gente. Yo pienso que todos los que escuchamos música en general
escuchamos unos determinados estilos o determinadas canciones dependiendo de nuestro estado de ánimo, dependiendo de la etapa en la que estemos. Yo me imagino que ustedes, los artistas, los cantantes, los músicos, también se sienten igual, por eso también pasas por esas etapas. O sea, tú habrás momentos en los que te gusta la música rápida, la música movida, y otros en los que necesitas algo un poco más tarde. Entonces, Y yo es un creo que. problema también a veces. Sí, porque a mí lo que me pasa es que a veces estoy en un estado de ánimo, a lo mejor un poco, no sé, en confinamiento, ¿no? Que estás un poco más, como que no ves la luz, no sé cuánto y tal, y empiezas a escribir, y empiezas a escribir, y después a los 2 meses dices, madre mía, pero Dios, yo no, ni ganas de leer esa letra, ¿sabes? Como que, y es complicado porque ya que empiezas a hacer algo, pues tienes que terminar y transmitirlo de esa forma. Por eso te doy totalmente la razón, porque siempre escribimos o creamos según el estado de ánimo. Eso es así. Claro, Sí, y totalmente de acuerdo. porque realmente la música es una parte de lo que el artista expresa y es lo que transmite a los demás. Entonces, todo eso va influenciado en lo que nosotros vivimos o lo que el artista vive y es súper importante para poder llegar a la gente. O sea, si no tuvieras esa esencia, serías una máquina creando música. Sí, porque es la sinceridad, ¿no? Yo creo que por ahí está Efectivamente. bien, bien tirada, porque cuando cuentas algo, y no tiene por qué, es decir, mucha gente me dice en el videoclip, no, no, es que tú estás incitando a que la chica sea infiel o algo así. Mira, yo en el videoclip estoy haciendo un personaje, ¿no? Estoy contando una historia que me inspira, pero no tengo por qué pasarme a mí, o no tengo que por qué yo ser así en mi vida real, para nada, ¿sabes? No tiene nada que ver, pero la estoy contando de una manera sincera. Por ejemplo, yo puedo ver que con un familiar, un amigo, algo, le pasa algo, escribir una canción sobre eso y contarla con muchísima sinceridad, porque lo he vivido, no lo he vivido en mi propia piel a lo mejor, pero eso he visto como alguien lo ha vivido. Por ejemplo, cuando escribimos, no sé, no sé, algún caso que pasa, bueno, no, yo qué sé, el chico que está escribiendo debajo de la farola, que estudia debajo de la farola, lo mismo que se ha hecho viral, ¿no? Pues tú escribes sobre eso porque te inspira eso. Tú lo has visto, ¿no? No eres tú quien lo está viviendo, pero sí te ha inspirado eso, ¿no? ¿Qué estás viendo ahí? Pues yo creo que cuando algo te inspira y lo cuentas desde la sinceridad, eso le llega mucho a la gente. En cambio, cuando cuentas algo en plan de, pues mira, mami mueve el booty hasta el suelo, no sé qué, porque booty lo utiliza la música urbana, porque, no sé, muchas palabras que se suelen utilizar, sabes que van a llegar o que son comerciales. Puede llegar, no digo que no, y puede gustar, claro que sí, pero no tiene esencia, ¿no? Y al final yo creo que eso se nota. Sí, la base de todo, de cualquier producto que uno haga, es la esencia. Si no hay esencia, La personalidad, sí, está no. claro. Es lo más difícil también, Efecto. ¿eh? Yo Sí, creo que yo cierto. todavía sigo buscando mi sonido, ¿no? Porque que cuando la gente te escuche, pues a la hora de cantar o a la hora de tu música, que diga, mira, me suena Neopinto. Eso es súper importante porque es al final. Es tu marca, ¿no? Lo que identifica o lo que te diferencia. Así que eso es lo más importante. Bueno, Neo, y de todos los años que tú llevas en el mundo de la música, en los diferentes proyectos en los que has trabajado o has colaborado, ¿cuál ha sido el que a vos de pronto ha sido más gratificante para ti? Es que muchísimo, porque yo creo que cada proyecto ha tenido como su época. He hecho canciones desde Dance con Gimme Fire para un proyecto internacional hasta, mira, Carnavaleando es una de las últimas canciones que me pareció muy especial por lo diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, a la hora de grabar el videoclip, ver a, yo qué sé, a Murgas de Tenerife, a comparsas de Gran Canaria, a gente del Hierro, de Lanzarote, de La Palma, de Fuerteventura, no sé. Ver de La Gomera, ver de todas las islas en general que se unen para hacer un único proyecto, cómo se creó esa energía, cómo la gente disfrutaba la canción, cómo la gente se lo pasaba bien, ¿no? Esa alegría, no sé, el videoclip fue muy emotivo. Y ver cómo la gente canta al final una canción que a ti te salió un día en el coche por la autopista, ¿no? Y es un poco de. Yo miraba a la gente, ¿no? Que cuando estaban grabando las murgas, las comparsas y tal, y decía, madre mía, que. No, ¿cómo es esto, no? Qué bonito, ¿no? Que al final la gente esté disfrutando algo que ha nacido de ti, ¿no? Y que la están gozando. Pues yo creo que uno de los proyectos así más gratificantes que recuerdo, así, puede ser ese, Carnavaleando. Sí.
Todos tienen su momento. Bueno, por ejemplo, Con Amor. Con Amor fue increíble por lo del coronavirus. La gente de mi equipo me decía, mira, este tema ahora mismo lanzarlo es un tema que se va a escuchar, es un poco chill en las terrazas, tal, no hay terraza, la discoteca gente cerrada. Vamos a lanzar un trabajo en el que llevamos trabajando un año y que no se va a poder explotar de la manera que queremos. Y yo dije, pero es que quiero sacarlo, no aguanto más tiempo sin sacar el videoclip. Entonces empezamos sin sacar este trabajo, a trabajar sobre el videoclip. Y fue complicado porque cada uno tenía que tener las medidas de la distancia de seguridad, el tiempo, que tenía que ser todo en un día. Fue muy complicado, no quiero tampoco aquí ponerme tal porque ahora mismo todo es complicado, pero fue complicado llevarlo a cabo. Y por eso cuando la producción, no hay tanto presupuesto para la realización del videoclip, por lo tanto me tenía que encargar yo o mi manager o gente de mi equipo, que éramos menos, de muchísimas más cosas que no nos competen en otro, como la dirección artística, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que normalmente hay siempre un director artístico. Pues encargarte de todas esas cosas, pues hace que cuando lo terminas y lo ves, dices, oh, me siento súper bien porque me lo curraba muchísimo. Yo creo que es como cuando estudias muchísimo para un examen y apruebas, ¿no? Dice, mira, aunque saco un 5, pero me siento orgulloso porque ha sido un curro impresionante que me he pegado aquí. Por eso yo creo que también fue muy, muy gratificante Con Amor. Bueno, y de lo más gratificante, vamos a pasar ahora a lo más simpático, curioso o anecdótico. ¿Cuál ha sido el proyecto más simpático, más curioso, más anecdótico de los que has participado? Mira, grabando con esta balada, por ejemplo, con esta balada, la protagonista de Azuri, John, pues está con otra persona, ¿no? Y yo llego a la casa y me la veo que está con esa otra persona. Y entonces como que yo a la vez, como que no me lo espero, me voy y tal, no sé qué. Y estamos grabando y se creó como una magia tan especial que era como un silencio. Toda la parte, éramos como, no sé, 10, 15 personas y estaba todo el mundo como mirando a ver qué ocurría y tal y cual. Yo me metí muchísimo en el papel y me decía uno de los ayudantes, Jim Keenan, que fue quien me consiguió todo el tema de las localizaciones y demás, me decía, pero diga, no sé cuándo va a estar tan normal, pero no sé, ¿verdad? Y me empezó a pegarle de verdad, y yo, pero, le dije, pero Jim, pero que esto, ¿sabes? Y no, y eso, porque, y utilizó insultos que no creo que decirlo, ¿no? Pero es una no sé cuánto, ¿sabes? Y ella se ría, se partía, pero él todo metido en el papel, ¿cómo le haces eso? ¿Tal? ¿Cómo le haces eso? Y eso fue muy, muy gracioso. O bueno, mira, uno de los últimos videos que no quiero contar el qué, ya hace varios años, no fue ni Con Amor, mira, hace varios años estamos grabando en una localización que era como un sitio muy perdido por ahí, ¿no? Y nada, y yo, por ejemplo, tengo pánico a las ratas, pero lo tengo, o sea, es el ser que no puedo, o sea, es que la veo corriendo por la calle y ya pueden ir, estar a 200 metros, que me voy a 500 metros porque no lo soporto, no va conmigo. Hay gente que le da miedo a las cucarachas o eso, no sé qué, a mí eso me da igual, pero las ratas no lo soporto. Y yo olía como que olía raro, digo, huele a rata, es que huele a rata aquí. Y la gente, tío, está obsesionado con las ratas, no sé qué, la gente de mi equipo, siempre igual, no sé qué. Pues cuando la gente empezó a irse, y quedamos pocos y estábamos en silencio porque tenemos que luego seguir grabando tomas, estaban preparados, estábamos descansando un poco, teníamos que hacer cambios de vestuario y tal. Y empezaron a salir, pero no dos, ni cuatro, ni cinco, ni 10 ratas, sino, imagínate, muchas ratas. ¡Ostras! Y yo, Dios mío, no podía yo salir corriendo, no podía. Y encima hacían el grito así. Y se ponía un bailarín, Víctor, un bailarín que de Gran Canaria, me decía, ¿pero acaso es un murciélago? Y cuando empezaron a salir las ratas, digo, tío, lo dije que eran ratas, tío, no sé qué. Y no es gracioso, la verdad, es desagradable, pero me acabo de acordar de eso y fue un momento que lo pasé fatal, la verdad. Madre mía. Sí. Bueno, pues para quitarnos ese sabor de boca así un poco desagradable. Sí, no, te voy a poner un compromiso, cántanos un poquito a capela de la última canción de Con Amor. Claro que sí, mira. Un poquito nada más. El estribillo dice, él no te sabe hacer lo que te hago yo. Yo te hago el sex, pero siempre con amor. Baby, cuéntale que un día yo te robé
Yo te hago el sex, pero siempre con amor. Ole, 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 muy bien. Llevará algo súper fría, pero bueno. Bueno, pero así sí, por supuestísimo que sí, maravilloso. Yo, hombre, yo, si hubiera un aplauso, seguro que ya estarían sonando ya. Qué bueno. Bueno, ¿y qué crees tú, Neo, que es la cualidad más importante que debe tener un cantante? Uf, pues muchísimas. Yo creo que con una no vale. Bueno, no, o sea, una band. Una principal es la constancia, el equilibrio. Yo creo que el equilibrio es una virtud que hay que tener. ¿Por qué? Porque lo que yo he aprendido en la música es que hay momentos en los que estás muy bien, que la cosa muy bien, que no paras de hacer conciertos. Hay momentos como que no terminas de conectar, que las cosas no van tan bien. O en mi caso, cuando comencé la carrera, súper bien, estaba haciendo muchísimos conciertos. Luego ha habido otras épocas que me costó bastante más. Pero cuando tú mantienes ese equilibrio de cuando te va bien, no venirte muy arriba de ya lo tengo todo hecho, ni cuando momentos que a lo mejor, no sé, la música que está sonando no tiene nada que ver contigo, no estás en la onda, estás como que tienes que un poco reinventarte de nuevo, empezar a crear otros sonidos, porque al final la música se hace para la gente, aunque yo siempre considero que hay que hacer la música desde uno mismo, no hay que olvidarse que la música se hace para la gente. Pues logras mantener ese equilibrio y como muy enfocado, ¿no? A lo que va. Quiero ir a por esto, voy a ir a por esto, esto es lo que me llena, mi pasión, y voy a ir a por todas. No como una competencia de sí, tengo que llegar, tengo que hacer un hit y que la llene, sino con que quiero dedicarme a esto, ¿no? Y tengo que luchar de la forma, de la mejor forma posible, que es trabajando, siendo constante y teniendo un equilibrio. A mí, por ejemplo, me pasaba que ya lo conté un par de veces, que cuando empecé mi carrera y tal, y empecé a hacer conciertos para mucha gente, multitudinarios y tal, y era tan jovencito, es verdad que cuando a lo mejor iba a sitios más pequeños, era como que, ¿no? Como que yo como que no me sentía tal. Y con el paso del tiempo, aprendí a disfrutar cada concierto, cada evento, como si fuera el evento de mi vida. Yo voy con Alexis Canciano, que lo tienes dentro de poco, creo mañana, ¿no? Que lo tienes por aquí. Voy con Alexis Canciano a cantar a un sitio y hay 50 personas, 100 personas. Está la gente sentada y tan tranquila y lo disfruto muchísimo. Lo puedo disfrutar tanto como cuando hice un concierto a Las Canteras para 100.000 personas. 100.000 personas, que yo terminaba de ver las cabezas de la gente en la noche de San Juan, que decía, pero madre mía, ¿cómo esas personas que están ahí al otro lado de la playa pueden estar escuchando que las veo bailando, ¿no? O cuando, no sé, cuando fui artista invitado de Ricky Martin. Son momentos especiales, claro que sí, pero cuando logras que cada evento, cada concierto, cada actuación sea única, pues ahí es cuando realmente te sientes realizado como artista. Yo creo que ahí está el equilibrio, de que cuando estás en televisión, te quieren en un montón de sitios, estás viajando a la península, no sé qué, Latinoamérica, no sé qué, no sé cuánto, tranquilo. Y cuando pase el tiempo y saques canciones o tal o cual, que espero que no ocurra, porque la verdad que hace tiempo que no ocurre, pero a lo mejor no estás en la onda o mira, pues no mismo, no sé quién, no sé cuánto. Tranquilo, hay que seguir enfocado, trabajando y pensando que lo puedes conseguir, porque tienes que tener esa confianza y siempre enfocado en el trabajo. Los momentos de dudas, que yo creo que siempre todos los tenemos, y eso se lo escuché hace poco a Rosalía y me sentí súper identificado, que ella comentaba que cuando le llegaban los momentos de duda que le llegaban, intentaba como alejarlos, ¿no? Y me vi muy identificado porque desde que comenzó mi carrera me ha pasado eso, ¿no? Decir, y la música, y esto será estable, no será estable, podré dedicarme a esto profesionalmente, no estudio otra cosa, porque madre mía, es que claro, con la música, yo no sé si el día de mañana la gente va a querer seguir contando conmigo como ahora, y si no cuenta conmigo, ¿cómo trabajo? ¿Cómo pago mis cosas, ¿no? Entonces tienes que tenerlo muy claro y saber que eso es lo tuyo y que quieras ir, que quieras ir a por eso. Y cuando, no sé, cuando no las vengan bien dadas, pues seguir creyendo, ¿no? Y yo creo que por eso, no sé, por ejemplo, estos últimos años hemos tenido tantos buenos resultados y desde hace pues más de 10 años llevo dedicándome profesionalmente a la música. Y espero que sigan muchos más, claro que sí. Claro que sí, y van a ser muchos más, eso te lo aseguro. ¿Te acuerdas que te dije que yo era brujo, eh? Qué bueno. Bueno, ya la parte más seria de la entrevista ya finalizado. ¿Te acuerdas que te dije que iba a haber una parte más seria, ¿no?
Pues ahora ya entramos en la etapa. Bueno, si fueras canción que no sea tuya, Sí. ¿cuál serías? Vivir mi vida. Vivir mi vida, de Marc Anthony. Me parece un himno. Porque sí, porque eres una persona muy alegre y además te pega bastante. Sí, no, y aparte que yo creo que es una canción que como que siempre se necesita escuchar, ¿no? Hay muchísimas canciones que me encantan, románticas, más baladas, tal, pero yo creo que Vivir mi vida, para mí es un himno. Es un himno, no sé. Yo creo que es una de esas canciones que no, nunca va a pasar de moda. Que la puedes hacer en salsa, en acústico, En lo que no sé, sea. en el estilo que quieras, que no va a pasar nunca de moda porque tiene un mensaje tan bonito, que, no sé, la melodía, todo, me encanta. No me quiero enredar tampoco. Bueno, ¿el color que más te gusta? No tengo un color preferido, la verdad. Pero no sé, colores claros ya no sé. Me gustan mucho los colores como llamativos. Ahora mismo, es que también es por épocas, porque hay otras veces que soy más de como de todo liso, el blanco, ¿no? Por ejemplo, para mi casa, ¿no? Me gusta todo blanco, así como limpio, como que los muebles blancos, tal, así que me gusta todo decorarlo así como minimalista. Después, a lo mejor, para un concierto tal, como colores más llamativos, más tal, no sé qué, no sé cuánto. La combinación de blanco y negro me encanta. El verde me encanta porque es como siempre lo identifico como la esperanza, ¿no? El azul porque no sé, es que te lo estoy diciendo todo, ¿sabes? Así que no sé, el Pues rojo, pasión. No sé, me gustan todos los colores. mira, como pega más con tu, como pega más con tu última canción, el rojo pasó, me voy a quedar El con rojo, el rojo. ese. Me voy a quedar con ese. Bueno, ¿y la comida que más te gusta? La italiana me gusta mucho, pero si me tengo que quedar con una, yo creo que hace un tiempo, yo creo que cada vez me gusta más y me decanto más por esa comida, es la mexicana. Me encanta la comida mexicana, o sea, puedo comerme comida mexicana todos los días, me encanta también el sushi, la comida italiana me gusta, la española por supuesto, pero la comida mexicana es que, no sé, es que me encanta, es que de hecho, casi todos los días. Esto es un poco, ¿verdad? Casi todos los días, pero es cierto. Las tortillas de trigo mexicanas, ¿no? Por ejemplo, Las yo, tipo la pechuga, fajita. tipo fajita, por ejemplo, yo me hago una pechuga normal porque tampoco, yo soy, o sea, pésimo cocinando, o sea, me hago pasta, pechuga de pollo y poco más. Pues a lo mejor la pechuga de pollo la corto bien y le corto un aguacate o lo que sea y me la como con una fajita. Y me encanta, es que me encanta, ¿no? No me canso de eso. Es la de la comida, que no es mexicano, ¿no? Pero que es un elemento mexicano. Pero yo creo que es mi comida preferida, sí. Pues mira, si a eso le pones un poquito de ensalada, un Qué poquito de rico. queso y un poquito de miel, todo mezclado con la fajita, está Me del está entrando un 15. hambre. Bueno, pues ahora, convivir la vida con el verde, con el rojo pasión y con la comida mexicana, quiero que me hagas una frase. Te tiene que salir porque tú eres ¡Madre compositor. mía! Ponle al rojo pasión un poco de picante mexicano para que puedas vivir tu vida. Vuelvo a repetir pasión, no. Esto fue un truño corta. Cortamos. No sé, Toma yo dos. haría algo como que el rojo pasión y el picante tienen que ver, que el picante yo lo identifico también con la comida mexicana, y a la vez el picante y el rojo pasión hace que vivas tu vida con eso, ¿no? Con ese toque picante y con ese toque de pasión. Pero no sé cómo hilártela, la verdad. Así que, Bueno, lo siento, me he suspendido. La la intención es lo que intención cuenta, ¿no? lo cuenta. Muy bueno. Bueno, Araceli dice, ni se te ocurra irte sin cantarme la quiero morir. Please. Madre. No, y la más sencillita, elegiste, Conoce bien cada guerra, cada herida,
Cada ser conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Venga, Oye, qué bueno, qué bueno. Bueno, eso para Araceli. Pues la verdad es que ya hemos llegado al final de esta pequeña charla, entrevista. Espero que hayas estado a gusto, que te lo hayas pasado bien. Muy bien, muy bien. Y bueno, siempre dejo al final para que los últimos minutos de Gloria para que digas lo que quieras. Aprovecho para decir las redes sociales para la gente que no te conozca, donde te puedo sí, localizar. Claro que sí. Y la última canción, donde pueden escucharla y demás. Aquí te dejo la pantalla para ti solito. Madre mía. Nada, a la gente, a los oyentes que espero que bueno, los oyentes y la gente que nos ve por YouTube también, ¿no? Porque estamos en directo. Pues que mira, estamos en YouTube, ahora mismo Neo Pinto con Amor, y ahí ya te sale videoclip, que vas a ver un culebrón en 3 minutos, que lo vas a disfrutar, y seguro que, no sé, que lo vas a pasar súper bien viéndolo, y que no me sale. Y nada, que nos vemos en redes sociales, en Instagram Neo Pinto, en el Facebook Neo Pinto, y son las redes sociales que más utilizo, porque la verdad que Twitter no lo utilizo mucho, y estamos por ahí en contacto, y espero que puedan disfrutar mi música, de lo que voy haciendo, que siempre voy subiéndolo por ahí. Y nada, a ti, Juanca, pues muchas gracias por la entrevista, gracias por, no sé, por darnos siempre ahí una ventanita a los artistas, y muy agradecido de que hayas querido contar conmigo. Así que nada, que ya estaremos también en contacto y por las redes sociales o por WhatsApp o por tal, y ya te iré contando los nuevos proyectos, te diré, mira lo que tengo, a ver qué te va apareciendo, y muy agradecido, así que muy bien, y que me lo he pasado súper bien. Mira, llevamos 53 minutos y se me han hecho como 10 o como 15. Así que eso es una señal. O me enredo mucho y está dando la brasa aquí. No, para nada. Yo me lo he pasado muy bien. Y la verdad es que una vez más quiero agradecer a nuestra madrina, a Araceli, por habernos puesto en contacto y por habernos dado la oportunidad de tenerte aquí para que podamos disfrutar de ti un poquito. Y bueno. Y lo que le digo siempre a la gente, esta es tu casa. Cuando quieras cualquier cosa, me lo dices, muchísimas que aquí gracias. Tienes para promocionarlo, para lo que tú quieras. Vale. Gracias, pues muchas gracias. Muchas gracias, la verdad. Y un saludo a toda la gente que nos ve o que nos está escuchando. Y que nos verán, porque esto se queda. Y que nos verán, mejor, porque se queda aquí en YouTube. Así que para la gente que nos ve en 2028, un abrazo y un beso. Bueno, espero que cuando vean este vídeo dentro de un par de años, pues ya no nos podamos abrazar y darnos besos y todo. Seguro que sí. Sí, yo creo que... Y antes seguro. Claro que sí. Por eso. Bueno, no te vayas, que lo hablamos. Bueno, señores, muchísimas gracias por haber pasado este ratito con nosotros. Como siempre les digo, para contribuir un poco a la satisfacción de todos, pues denle like a nuestras redes sociales, al Ateneo Pinto. Si te ha gustado, pues también al Facebook. Y en YouTube también tenemos una lista de reproducción en donde va a salir la entrevista de hoy. Y también tenemos la última canción de Neo Pinto, por si también quieres escucharla, con lo cual puedes redirigirte ahí. Mañana, como bien comentó antes Neo, pues tenemos a Alexis Canciano, que es también músico, arreglista y pianista. Y bueno, estaremos hablando un poquito con él. Así que nada, espero que les haya gustado y compartan y difundan y sean felices, sobre todo. Pues nada, que pasen un maravilloso lunes y tengan un feliz comienzo de semana.